Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo está ahí, Francisco? Bien, ¿y tú, Mati, cómo va todo? Bien, bien, aquí estamos. ¿Todo Oye, bien? nada, primero darte las gracias por darte estos minutos con Cooperativa. Y nada, para mí lo personal es muy grato verte, poder conversar de nuevo contigo. Bueno, nos conocemos de la U, así que primero que todo, un saludo grande y preguntarte cómo estás, cómo está la familia, cómo estás tú, cómo has pasado esta cuarentena. Bien, bien, la verdad es que bien aquí en familia, tranquilos, haciendo otras cosas, aprovechando el tiempo, para que no se vuelva un poco monótono todo. Al final es medio complicado estar encerrados tanto tiempo. Nosotros, bueno, yo tengo una hija, la verdad es que no se hace tan complicado, pero la verdad también damos gracias, somos afortunados. De estar tranquilos y esperando también un poco que pase este tema. Pero la verdad es que tranquilos, haciendo cosas, aprovechando el tiempo, que también eso sirve mucho. Claro, Mati, bueno, vamos a hacer un repaso de tu carrera, de tu actualidad. Mati, todos teníamos la idea que estaba en Wander y veo tu perfil de Instagram, jugador libre. ¿Qué pasó con Wander, con esta última aventura que tú tenías? ¿En qué quedó finalmente eso? Wander, bueno, terminé contrato y no renové. Después tuve unas posibilidades acá en Chile, pero nuestro objetivo como familia era tratar de salir hacia el extranjero. Y habían unas opciones para ir ahí a la MLS, pero empezó el coronavirus y se acabó todo, se echó a perder todo porque era muy riesgoso y no tampoco había incertidumbre. Entonces, nada, ahora sin club, entrenando y también haciendo otras cosas, no tan solo fútbol, hay otras cosas familiares con Mati, el momento. el momento de promocionar algo, Sí, no. ¿hay algo ahí? Mi señora y una pareja de amigos tenemos una agencia de medios, se llama Grow Media, y la verdad es que estamos a full enfocados en eso también, haciendo muchos temas con marcas en estos tiempos de pandemia. También prestamos un poco un servicio de ayuda porque hoy en día todo es digital. Las marcas de autos, por ejemplo, no están vendiendo nada y resulta que un poco con lo que estamos haciendo han mejorado un poco las ventas. Por último, tratar de mantener para no tampoco empezar a echar gente, a cortar los presupuestos y todo ese tipo de cosas. Así que en esa estamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no todo y no dejar todas los huevos de la misma canasta también, que se dice, estar ahí abierto a otras Sí, pues posibilidades. no. Sí, pues, estamos en ese tema que hoy en día es furor y nosotros ya hace tiempo nos veníamos preparando y la verdad es que se ha dado bien, se ha dado bien. Oye, Mati, bueno, empecemos a hablar un poquito de tu carrera, de lo bueno que has hecho, de todo por donde has pasado. No son pocos. ¿Quién te contacta? ¿Quién te ve? Me contactó, bueno, Audax, llegué a los 13 años, yo jugaba por el colegio y me fui a probar al Audax de delantero, a mí me gustaba jugar de delantero y resulta que fue súper rápido todo el proceso de las cadetes porque llegué con 13 años y terminé debutando con 16, se me dio todo muy rápido. Y ahí empezó la aventura en el fútbol, donde realmente uno llega por amor al arte, por una pasión, por el amor al fútbol, y después vais descubriendo que después se va convirtiendo en tu profesión, en tu trabajo, y etcétera, etcétera. Y la verdad es que muy agradecido porque me ha dado no tan solo conocer lugares,
uno gana en conocimientos, en mucho tipo de cosas que la verdad sirven para después, para la vida. Así que la verdad es que bien. Buenísimo. Debutaste el 2005. Estaba. No me acuerdo dónde estaba técnico, estaba Castellani y dirigente. Y el 2006 llega Raúl Toro. El 2005 no fue tan bueno para la Audaz, pero el No, 2006. Dale. no, pues no fue bueno. Y el profe Oscar Meneses fue el que me hizo debutar en primera división. Después llegó en el 2006 Raúl Toro, sí, así fue. Hoy, y ahí estabas por compartir con el otro Mati Campos López. El Mati Sí. Campos Toro, el Campos López, fue algo que la prensa finalmente lo ideó, porque para no confundirlo en las transmisiones, entre ustedes, ¿cómo Exacto. fue esto? No, no, fue así, fue que coincidimos en un partido en cancha, entonces como Campos Toro y la gente también en un momento pensaba que era apellido compuesto, pero no, apellido al final cambiaba solamente el segundo apellido, Oye, pero no, en la U les pusieron los Campos con el apellido materno. No sé si en el Audax lo hicieron también. sí, en el Audax sí. Lo que pasa es que la norma no podía poner Campos Toro. Ya. No sé, Así era. te entiendo. Sí. ¿Y tú cómo estáis? Oye, ¿Cómo lo hacís? ¿con qué? ¿Con el teletrabajo? ¿Con Todo qué? de casa. Todo Todo tu de casa. trabajo, ¿cómo va? Sí, estamos ¿Cómo bien, estamos es con el el. teletrabajo de un periodista? Bueno, hoy en día los periodistas se acostumbran a hacer más entrevistas por teléfono que ir al lugar del entrenamiento, van menos, ¿no? Que antes. Antes iba más a Claro, pero. reportear ahí con la radio, con la grabadora y todo eso, ¿no? Bueno, pero tú no habéis visto, siempre hay un micrófono. No, en el Audita no tanto, no iban tanto a vernos allá y eso que hacíamos buenas campañas y todo, pero claro, en la U sí, po, en la U En sí, la U, en la Católica pero también. en la Católica sí, En también. la Unión de estar Ernesto Díaz, así que ahí tampoco. Buen reportero tenía. No, sí, también, sí, Ernesto sí, po. Sí, Histórico. histórico. Notable. Sí. Hoy. El 2006 se forma una linda campaña con Raúl Toro, un buen equipo, y que estabas dentro de ese plantel y empezaste a destacar rápidamente también. ¿Cómo recuerdas ese 2006? De los tiempos que la verdad nos faltó solo el campeonato, pero Ahí está. uno de los mejores Carrasco, Cereceda, el Fabio Orellana, Boris Rielo. Había un sinfín de jugadores que después destacaron en distintos lugares y la verdad es que hicieron muy buenas campañas. A mí, la verdad, me tocó más alternar, yo iba harto a la banca, igual tenía 17 años y todo, pero jugué la final contra Colo-Colo, que en verdad Colo-Colo también tenía un equipazo, pero se guardan muy lindos recuerdos, el Franco Di Santo también. Sí. Así que hay muchos buenos recuerdos de ese equipo. Era muy difícil ganarle a Colo Colo en esa final. Estaba muy, muy bien aceitado. Sí, es que el Mati Fernández está de otro planeta. En ese momento, la verdad es que hacía la diferencia. Oye, bueno, ¿cómo fue también ese, porque no fue un año y chao, fue un proceso importante que hizo el Audax, que lo tuvo durante harto rato, siendo un equipo protagonista, siendo un equipo importante dentro del fútbol chileno, bueno, con estos jugadores que tú me nombras, estáis tú, el Fabio Orellana, Franco Di Santo, el Piña Villanueva, Boris, bueno, Carrasco, Rielo, después llega Perich.
Exacto, sí. No, o sea, fue un equipo muy regular, sacábamos muy buenos puntajes y todo, pero como te digo, faltó el granito de arena siempre para la guinda de la torta. O sea, al final no se trata de merecer tampoco, pero bueno, los otros equipos hacían algo más que a nosotros, por algo no lo conseguíamos, pero se guardan buenos recuerdos porque se jugaba súper bien. Como te digo, yo tenía 17 años, me tocaba entrar y era como entrar a divertirse. O sea, siempre habían buenos resultados, siempre entraba ahí con buenos resultados y se jugaba bien. Le ganábamos a Colo-Colo en el Monumental, hicimos muy buenos partidos contra Católica. La verdad es que se jugaba muy bien. Ahí está, esa fue la época del más o menos de Nico Pérez en San Carlos, que dejó una tendalá, ¿te acordás? Sí, algo me acuerdo, Un sí. Una de las historias. interés loco. Oye, pero no, no, pero vamos a darle el mérito. Este equipo de los dos italianos no clasificó a Copa Libertadores, pero tenía 11 puntos, 11 puntos. En cualquier Copa Libertadores, cualquier edición, un equipo con 11 Ah, no, puntos pues, se o sea, mete. estábamos en la fase de grupo y no pasamos a la segunda fase por diferencia de goles. Con Sao Paulo. Exacto. Sí, no, Sí pero, fue. y Sí. claro, porque tú me decías, no, pero otros los equipos lo hicieron mejor. Pero el final fue, dejo acordarme, Alianza de Lima, Sao Paulo y se me olvidó el tercero del grupo. El colombiano, el club colombiano parece que era, Pasto puede ser, ¿no? no era, parece, no recuerdo, la verdad es que no recuerdo muy bien cuál era el Cauca. otro equipo. Pero me recuerdo esos partidos. Y me recuerdo que el Audax, claro, queda ahí a nada, a diferencia de goles, de eliminar al Sao Paulo de la Copa Libertadores. O sea, no sé, cualquier otro equipo que tenga 11 puntos va a clasificar, menos ese Audax. Sí. Hubo mala suerte, igual, ¿no? No sé Sí, si mala suerte, hubo ahí. pero el Sí, grupo no nos ayudó mucho faltó. tampoco. Sí, no, o sea, sí, pues el grupo era competitivo, era uno de los mejores grupos. Pero bueno, no se dio nomás, no se dio. Sí, bueno, estaba hablando con el Mati Campos Toro. Matías, llega hasta después en el Audax italiano. Bueno, llega la Bruna también, y también hacen un buen torneo. Por eso decía, fueron años donde el Audax hizo un muy buen torneo. Ahí tomaste un protagonismo mucho más importante. Fuiste elegido en el equipo ideal de la AFP 2 años seguidos. Y bueno, todo esto te llevó a ser seleccionado nacional. Sí, fueron muy buenos años también ahí en Audax. Ahí entré yo como más protagonista, ya habían partido varios jugadores súper importantes en las campañas anteriores y esos son los procesos, porque los más chicos tienen que agarrar el liderazgo, agarrar también la confianza y ahí nos sumamos varios jugadores que también hicimos muy buen campeonato, sobre todo con la Bruna, que logramos también que muchos saliéramos destacados en el fútbol nacional y que tuviéramos mejores ofertas, y la verdad es que fue parte también del equipo. Ahí me tocó la posibilidad de ir a la selección chilena, y gracias a eso también me tocó poder partir a Europa. Entonces, son bonitos recuerdos. Me tocó irme como capitán del equipo con 22 años. La verdad es que muy linda experiencia. Y aparte Audax es mi casa, es mi equipo, es el equipo donde yo soy hincha. Entonces, aún así es más satisfactorio también. Claro. Este equipo que venía de ser mundialista de Sudáfrica y que te pilla a ti con el proceso del Vichy Borghi y te pilla en un muy buen nivel, marcando estos goles ahí contra Paraguay. ¿Cómo fue el estar en la selección? ¿Cómo fue el compartir con jugadores que ya estaban con Valdivia, Chupete? Para ti, ¿cómo fue? ¿Qué experiencia sacaste de esa aventura con la selección tirada? Muy buena experiencia, me sentí un privilegiado porque compartí para mí los mejores jugadores de la historia de Chile. La verdad es que yo me puedo morir tranquilo y le puedo decir después a mis nietos, si Dios quiere, que compartí con ellos, que ellos fueron campeones de dos Copas América y que para mí fueron la mejor generación
Y también vi todo lo que les costó, todo el proceso que hicieron para pa lograr lo que consiguieron. Entonces, como te digo, es un honor, me siento orgulloso y feliz de haber tenido esa experiencia. La verdad es que fue muy buena, fue muy buena. Sí, buenísimo. Oye, y era súper súper joven, bueno, lo sigue siendo, somos casi de la misma, así que somos muy jóvenes. Pero ¿cómo 30. ¿Cómo te ¿Cuántos años tení? ¿Cuántos años tení? 31, pero yo estoy más acabado que... Te he dicho mierda. No. Te he dicho mierda. El carrete. El carrete, creo. Es que el deporte se priva al primo. Oye, Mati, ¿cómo se convivir con, con esta fama? Porque si al final igual, o sea, era un seleccionado nacional, no sé, después del partido contra Paraguay, que le ganan a Paraguay, un gol tuyo, es celebración. Pero para ti, ¿cómo fue? ¿Cómo te lo fuiste tomando? ¿Qué repetirías? ¿Qué no repetirías? La verdad es que no me arrepiento de nada. Lo pasé súper bien, disfruté. Fue una muy buena experiencia, como te digo, y está súper guardada, atesorada en mi vida, en mi historia. Y eso de la fama conlleva un poco, porque el fútbol es súper el deporte más popular del mundo, entonces todo el mundo lo sigue, todo el mundo como que te ubica, pero la verdad es que más allá de eso, me quedo con las otras cosas, con lo que aprendí, la experiencia, el jugar con un estadio lleno, rojo, hacer un gol. La verdad es que con esas cosas más me recuerdan. Eso sí. Es lo que más me quedó grabado. Y después la vida, yo la verdad es que siempre he sido un poco más aterrizado en ese sentido, y después a los 35 años dejáis de ser futbolista y ya comenzáis otra vida. Entonces la verdad es que es como que casi saliste de la universidad y tenéis que estar preparado para lo que tú te propongas. Claro, es que yo así que no, la verdad. No lo llevo a tu caso porque no es así, pero hay casos, claro, de jugadores que a una temprana edad consiguen una fama importante y a veces es difícil controlarla. Si al final son cabros de 20, 19 años que se encuentran con todo este mundo y que a veces futbolista también es un privilegiado porque recibe mucha la aceptación del resto. Es difícil que digan que no cuando eres futbolista, sobre todo un seleccionado y todo. Ser más condescendiente, por eso te pregunto, porque a veces no se pone la balanza, que al final, usted no sé, tú tenías un cabro de 22 años que está en la cúspide de tu trabajo, así está llegando a uno de los grandes objetivos que cualquier trabajador que se llegue al fútbol hubiera querido. Sí, o sea, yo siempre digo, hay que disfrutar el momento, o sea, todo el mundo te llama, también hay que estar bien aterrizado porque... cuando estáis ahí en la cima de la montaña, la gente aparece, gente nueva, amigos nuevos, aparece todo el mundo que nunca viste, y eso también confunde un poco a los jugadores, a los más jóvenes sobre todo, pero con el tiempo uno se va dando cuenta, ya cuando yo llevo tantos años compartiendo con jugadores profesionales. Y la verdad es que algunos te dan muy buenos consejos, entonces siempre hay que mantener los pies en la tierra. La vida da muchas vueltas, entonces está bien, eres popular, te llama todo el mundo, pero eso no significa nada más, y después pocos son los que van a recordarse. Al final los demás, uno puede seguir haciendo su vida tranquila, normal, y sería, pero de calidad. Y tengo amigos que conocí, por ejemplo, aquí en mi condominio, y tengo amigos de más de la infancia que me crié con ellos. La verdad es que sigo, y me siento también orgulloso de lo que han hecho ellos, de lo que en sus distintas ramas. Unos son empresarios, otro es odontólogo, otro estudió derecho, y así uno también se va sintiendo orgulloso, porque ellos también hacen su camino, que es un poco más silencioso, no es tanto como el de uno, pero aún así tiene mucho esfuerzo y sacrificio. Claro.
Oye, siguiendo con tu carrera y te llega este llamado de la selección y también este acuerdo que haces con el Udinese, que al final era un grupo que tenía el Udinese, el Granada, y te compran y terminas yéndote a la Católica, donde estuviste poco rato, pero fuiste titular indiscutido en ese equipo. ¿Cómo fue Sí. ese paso por la Católica? Fue corto. La verdad es que yo en el principio no estaba muy de acuerdo con ir porque por el tema este de que eran 6 meses. Y la verdad es que eso ha sido, yo creo que siempre me arrepiento de haber ido 6 meses a equipos porque no te terminás adaptando bien o no. En 6 meses es muy poco tiempo y pasa tan rápido, entonces la verdad es que siempre prefiero ir por un año a los lugares. Claro. Después hay diferencias o distintas cosas que pueden forzar una salida y ahí pueden ser temas personales o temas con, no sé, dirigencia, X cosas. Pero la verdad es que un paso fue bueno porque jugamos Copa y todo, pero la verdad es que en el campeonato no fue tan bien. Pero se sacan buenas cosas siempre, al final eso es lo bueno. Esa fue la Sudamericana que llegaron a Semio, ¿no? Exacto. O el Sao No, Paulo, ¿no? fue Libertadores. No, yo fui en el 2012. No, no, pero usted hizo una buena Sudamericana, ¿no? O tú hiciste Libertadores con la Católica. Libertadores, sí, mal no estoy. Ah, ok, sí. Sí, Ahora, ahora, sí. ahora me lo recuerdo. ¿Después qué pasa? Sí. Porque te vas a Italia, España, se juega poco. Estuviste ahí Sí. como entre el Siena, el Udinese, el Hércules, el Granada, moviéndote. Sí. ¿Cómo fue para ti eso? Me costó mucho la regularidad por temas también personales. La verdad es que hubieron ahí cosas que pasaron en ese tiempo que la verdad es que no me ayudaron mucho, pero ¿cómo se llama? Al final y al fin y al cabo, mira, fue la mejor experiencia haberme ido. Capaz que no jugué mucho, pero disfruté, aprendí, lo aproveché al máximo. Y eso también yo no me arrepiento de nada. La verdad es que siempre yo le digo a los cabros más jóvenes que disfruten, como te dije, que disfruten los momentos, las oportunidades, sean pocas veces en la vida. Y nunca me imaginé vivir en Siena, por ejemplo, que es un lugar maravilloso, y después al Udine. Estar en Granada, en Alicante, en el Hércules. La verdad es que esas cosas también sirven mucho para la vida, así como te digo, a lo mejor no se jugó mucho, que igual es lamentable porque yo, por supuesto, me hubiera gustado seguir jugando para tener regularidad y estar en la selección, porque a cualquier jugador le gusta estar en la selección y mantenerse en la selección, pero como te digo, las cosas se dieron así y la verdad es que tampoco no te podía echar a llorar, solamente Claro. quedarte con los buenos recuerdos. Igual pensáis, no sé, así como si hubiera sido regular, si no sé, a lo mejor hubiera tomado otra decisión, bueno, pero es con el día del lunes, pero igual, ¿sientes que hubiera estado en la nómina mundial del Mundial de Brasil? Si hubiera Pues tenido como venía. regularidad, sí, por supuesto. Si hubiera tenido regularidad, sí, por supuesto que sí. Sí, por Claro. supuesto que sí. Obvio, obvio Y que sí. eso cómo te tomas, es decir, es como una herida, no sé si como una herida al final, porque claro, a veces cuando uno ve tu carrera dice nada, pero no jugaste, pero viviste en ciudades preciosas, compartiste con grandes jugadores, Sí. jugaste en lados del mundo que cualquiera quisiera jugar, pero dices, bueno, gané esto, pero podría haber estado en una Copa del Mundo. ¿Lo piensa a veces o en su momento fue y ya está? No, sabéis que lo disfruté mucho el Mundial de Brasil, hasta casi voy. La verdad es que no te podía echar a llorar, porque, o sea, por supuesto, me hubiera encantado estar en un Mundial con la selección, sí, y eso no te lo podría esconder. A cualquiera le gustaría estar en una nómina, pero no fue nomás, no fue. Y algún día voy a cumplir un sueño por último de ir a ver el Mundial y voy a disfrutarlo también de la misma manera, porque sé lo que es estar dentro de la cancha, sé lo que es vestir la camiseta de tu país y es sentir orgullo nomás y te trae solo buenos recuerdos y ya.
si no estuviste en una nómina, es parte del proceso, también gustos, hay muchas cosas de por medio en una nómina que pueden tocarte a favor o en contra. Mati, pero, no sé, tú tenés 30 años, eres un jugador activo, que ha jugado en tu equipo, ¿no te ilusiona o no? ¿No sientes tú que se puede dar nuevamente una nominación pensando que no está Bocellur, que Mena tampoco está siendo llamado por Rueda, que si a veces improvisa con Opaso por cambio de banda, o el mismo Sabela, que no es su posición natural? ¿No sientes tú que tiene un espacio, siento que es un puesto que tampoco hay tantos especialistas en el fútbol chileno? Hay tú, estás tú y 3-4 casos más. Sí, mira, yo, aparte de lo que hago, que es lo que te dije que estábamos haciendo con una pareja de amigos, mi señora, yo estoy entrenando todos los días, estoy haciendo un tratamiento todo por un tema también que tenía hipotiroidismo al final de Wander. Entonces me estoy preparando porque yo quiero disfrutar el fútbol, tengo una hija de 2 años y yo quiero que ella me vea jugar, que disfrute también de eso. Y yo creo que si llego al rendimiento que yo sé que puedo llegar, veo jugadores de 38 años muy bien. Por ejemplo, el Chino Millar. Yo me fijo en esas cosas y yo recién tengo 30. Y realmente, gracias a Dios, no tengo lesiones graves ni nada de eso. Solo el temita un poco de la tiroides, pero, bueno, pero eso se soluciona. Así que, por supuesto, me ilusiona. Si vuelvo a la selección, yo feliz. Pero primero tengo que agarrar un equipo, po. Ahora me tengo que reinsertar, también está la incertidumbre de qué va a pasar con eso. Yo no he tenido mucho contacto con el CIFUB, no sé en qué se encuentran los jugadores libres, si le están prestando alguna ayuda. Yo, por lo menos, gracias a Dios, estaba un poco más preparado para este momento, pero siento que algunos jugadores yo creo que deben estar a la deriva. Me gustaría también que quizás aprovechar este momento para ver qué pasa con ellos, que a lo mejor me escriban para poder hacernos un poco más, a lo mejor que lo escuchen. Deben tener algunos, no sé, jugaban en tercera, en segunda división y se quedaron sin club, no lo sé. La idea es que me escriban y a lo mejor yo tomar la batuta y empezar a ver qué se puede hacer. No sé si están, si a lo mejor tendrá un grupo de situación igual, porque en el fútbol no va a volver a ser lo mismo en lo económico y ninguna otra cosa. Entonces hay que adaptarse a los tiempos, son distintos, hay que tener el mejor de las ganas también. Entonces, nada, eso aprovecho eso de hacer un llamado a jugadores que estén libres, que me escriban a ver qué se puede hacer para poder después volver con todo y reinsertarse. No se sabe cuándo se va a abrir el libro de pases, no se sabe cuándo comienza esto, porque por el cronograma que tiene Europa, que salió recién entrando primavera, nosotros debería ser agosto, septiembre, volver a la normalidad. No creo que un 31 de julio se vuelva a jugar. No, está muy difícil. No somos Europa y no tenemos el clima, y el clima no nos acompaña. Y estamos, y algunas personas están siendo porfiadas, no están haciendo caso. Entonces también tienen que aportar su granito de arena para que esto se solucione. Sí, es verdad, hay esta gente que no salva un poco la normalidad, y no son el fútbol, sí, en todo el ámbito de la economía, del deporte y de la sociedad, que es bien. Mira, yo de la cuarentena he salido 3 veces a la calle y se ve mucha gente, mascarilla aquí, poco cuidado, y hay que aprender a vivir con esto, hay que seguir los protocolos, porque yo no veo noticias, por ejemplo. Yo no veo noticias, yo solamente veo lo que hay en la calle. No es que le tenga un miedo al coronavirus, la verdad es que no. Siento que si tú estáis bien, estáis de ánimo, no tenéis, tenéis que estar preparado nomás. Pero la gente no sigue los pasos, ese es el tema, no sigue los pasos. Por ejemplo, nosotros que ocupamos, te vienen a dejar algo a la casa, se desinfecta, se siguen unos protocolos normales que no son tan difíciles de seguir, pero
pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Hay que y eso va a ayudar a que un poco bajen los índices de contagiados, y eso va a hacer que, porque alguna gente también está en la onda de que nos mienten, de que el coronavirus es una farsa, que el coronavirus, bueno, está bien, puede ser una farsa para algunos, para otros no. A lo mejor no le ha tocado que se le muera un pariente cercano. Entonces hay que tener mucha empatía hoy en día y ponerse en ambos lados. Seguro, o sea, hay más de 1,000 muertes en Chile, así que lamentablemente mentira no es una lástima lo que está pasando. Y esa opción de la Major League Soccer, si no es esa, ¿qué te gustaría? ¿Qué has pensado en ese sentido? Nada, en reinsertarme en algún equipo me gustaría, un equipo que me quiera, o por supuesto que sea que esté interesado, por supuesto, y yo por supuesto voy a ir en todo sentido, como persona, como profesional, esa es la idea, pero vamos a esperar qué pasa, todavía no hay nada concreto. Claro. Oye, Mati, siguiendo con tu carrera, hablábamos de estos pasos por el extranjero, de alguna opción de el mundial. ¿San Poli te llamó alguna vez? ¿Te contactó alguna vez? No sé, para ver cómo estabas, por lo menos. Que yo sepa, no. Yeah. La verdad es que no. Bueno, Mati, se viene la vuelta, pero la vuelta se viene a la Unión Española. ¿Cómo fue ese paso? Sobre todo para el Instaudino, que ahí escribió algún amigo de nosotros. Y decía, bueno, se le perdona el paso por la Unión, el Mati es verde. Ah, sí, no, es que el paso a la Unión fue particular, pero fue por... Yo no estaba jugando en el Granada, se ofreció ir a Audax, y Audax, por supuesto, como un equipo ordenado, no, ya tenía dos laterales, entonces era vicio llevar a tres, y en ese sentido el Audax es súper ordenado. Entonces, se optó por ir a la Unión, y también por un desafío que era la Copa Libertadores, que la verdad es que fue un muy buen papel, pero bueno, no se dio para seguir más de la segunda ronda, pero la verdad es que fui por eso, y fui por 6 meses también. Sí, buena Copa, terminan cayendo en cuarto, en octavo con Arsenal, ¿no? Exacto, sí. Con Arsenal de Sarandí, un gol de cabeza que se podría haber hecho algo más. Pero sí. Bueno. Hay tenido como mala suerte en las copas, ¿no? Porque han estado como ahí con lo del Audax. Sí, buena actuación en esa copa, me sentí súper bien porque le ganamos a Botafogo en el Maracaná, empatamos acá, empatamos con San Lorenzo, que después fue el campeón de la copa. Y acá les ganamos 1-0, estaban en el mismo grupo, Independiente del Valle también. Sí. Entonces, no, buenas actuaciones, pero... sí. Es que teníamos muy buen equipo, Gustavo Canales, Seba Jaime, Mono Sánchez, Navarrete, Ampuero. ¿Y todo su mejor nivel? O sea, Scotty. Sí. Villagra, muy buenos jugadores, el Pochi Chávez, muy buen jugador el Pochi Chávez, en un momento estuvo cerca. Oye, ¿tú pudiste estar cerca de llegar a Colo Colo, no? Sí, pues cuando me fui al Siena, me llamó la Bruna y me dijo, tal cual, oiga huevón, retroceda 2 pasos para que después de 4 vengas a Colo Colo. Y yo le dije, profe, ni cagando me van a dejar ir. Tenía que ser préstamo. No se puede. Sí, pero yo ya recién había ido al Siena, y era porque en el Udinese no había cupo, entonces me mandaron al Siena para hacer ese tema del cupo, y no había vuelta atrás, ya era muy tarde. Llamó tarde. Se demoró un poquito. Oye, ¿y te ha gustado? Sí, un... Me hubiera gustado por también como es profe. Muy buen tipo, un hombre claro. La verdad es que, bueno, cometió un error, pero un error lo puede cometer cualquiera, sí. Pero al final yo lo conozco y
y sé el tipo de persona que es, cómo trabaja. Así que sí, me lo gustaba, obvio. O sea, está claro que no la supo manejar, yo creo, la Bruna, pero se le condenó mucho, ¿no? Se le pasó un poquito, sí, la barra. Bueno, acá tú sabés que si te mandáis una cagada, te cagan, pero de una. Te condenan. No te perdonan. Así que sí, pues. Fueron un poco. Bueno, hay que asumir nomás los errores, pues sí, al final es eso. Pero después, si te condenan más o menos, ya ese no es tema de uno. Claro, es verdad. Bueno, fuiste después a Argentina y ya después volviste a casa. Qué mejor que volver a la casa, volver al Audax. Salió la opción y ahí estuviste también un par de añitos más. Y te llega el llamado de la U, que fue para ti, fue raro, se venía conversando. ¿Cómo lo viviste esto de partir a la U? También, bueno, termino un muy buen semestre en Audax, donde jugamos la final que perdimos contra Palestino de la Copa Chile. Uh-huh. Y yo terminé como nominado uno de los mejores laterales izquierdos de nuevo. Entonces había una posibilidad de salir al extranjero y resulta que también no salió. Y en la U, el Jan tenía un solo, no, estaba solo en el puesto y también necesitaban a alguien más y se dio la posibilidad y por supuesto para mí compartir con él y con otros jugadores más, para mí era un muy buen desafío personal, profesional. Entonces se optó por ir y me tocó jugar 8 partidos que los disfruté mucho. La verdad es que uno va a la U también pensando en un título, en unas buenas campañas, y la verdad es que no fue todo lo contrario, pero eso también, ¿qué le vaya a hacer? Pues si al final depende de muchos factores también, no solo de los jugadores, pero sí, bueno. pero la verdad es que muy buen plantel, profesional, y había momentos que eran inexplicables para pa todo. ¿Lo pasaste muy mal tú con lo de la U? ¿Ah? ¿Lo pasaste mal, así, derechamente con la U, porque no te había tocado vivir eso, de estar peleando abajo, que al principio, claro, corría la fecha y la U estaba abajo, pero era la fecha 5, fecha 6, pero ya la fecha 8, después de ese partido en el Audax, que fue terrible, cuando sale Johnny, cuando sale Vitor, y ahí también se forma un quiebre, todo fue dándose. Sí, o sea, cuando me toca salir a mí, no te escuché muy bien. No, ¿me escuché ahora? Sí. Bueno, ahí sí. No, bueno, mejor partamos por parte. Primero se va Kudelka, renuncia Kudelka. No sé si lo pudiste escuchar, sí, o ver hace un par de días, que dijo que él sentía que había sido un error y en la U porque sintió que no estaba preparado. Sí. No es que le echó la culpa, sí, a la institución, no, ustedes tampoco, no, sino por él. ¿Cómo viste tú a Kudelka cuando llegaste a la U? ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo viste a él? ¿Cómo te gustó cómo trabajaba? ¿Lo sentiste incómodo? Sí, me gustaba cómo trabajaba, pero yo no lo veía muy claro. A lo mejor puede ser, y tiene coincidencia con lo que él dice, que a lo mejor no fue un error ir a la U. Y qué bueno que a lo mejor también él lo reconozca, porque eso también lo hace ser mejor profesional, mejor persona, y eso se valora también. Se valora, porque sí, uno puede tener buenos y malos momentos, y eso es normal de cualquier persona. Oye, pero era muy querido en el plantel, no sé si era muy querido en el plantel, pero tenía buena aceptación. Yo creo que, no sé si más existía cariño o no, pero lo consideraron un buen técnico. Esa es la sensación que uno le dejaba. Sí, buen técnico, sí. Se trabajaba bien, el preparador físico, el ayudante, muy buen cuerpo técnico. La verdad es que, pucha, la salida también no acompañaron los resultados y todo eso, pues hay un quiebre ahí, en un equipo grande te exigen resultados y si no se dan, yo hoy en día los resultados casi a lo mejor a veces van 3 fechas y te echan a un técnico. De repente los procesos ahí, no sé, pues algunos prefieren respetar los procesos, otros prefieren cortarlo a las 3 fechas, no sé. Oye, bueno, llega Arias y llega en una situación bien rara, extraña, que ya estaba casi en Chile cuando renuncia a Kudelka,
se le descubre que él finalmente no es que llegara cuando lo llamaron, cuando lo llamaron a Miraguat, con Kubelka renunciado, sino que antes se forma toda esta polémica. ¿Cómo fue con ustedes que un técnico nuevo que tenía que él entregarle una confianza al plantel ya llegara con una mentira que había sido descubierto por el periodismo, el fin de esto? La verdad es que coincido también con un poco con el Johnny ahí, pésimo, llegar de esa manera a un lugar, no sé si habla bien de una persona, pero no sé, la necesidad también de trabajar, hay que también ponerse en el lugar de la otra persona. Uh-huh. Capaz que la necesidad de trabajar, mucho tiempo sin trabajo, hay una familia detrás, entonces capaz que eso fue, y muchas veces cuando pasan esas cosas no se dan bien, po. No. Y está la experiencia, entonces, pero bueno, esa ya es responsabilidad de cada uno quien quiera hacer ese tipo de cosas. ¿Y le pesó eso a Ariel Lau, con usted el plantel? No sé si con el plantel, pero sí, yo creo que pesa. Pesa porque a lo mejor él mismo se lo cuestionaba, po. Entonces, a lo mejor eso también pesó para que cuando él, no sé, a la hora de transmitir algo no fuera 100% tan... No sé, a lo mejor cuando tú sale tanto en la prensa que es una mentira, capaz que a lo mejor, no sé, no pasaba por mí, pero a lo mejor otro, a lo mejor no, el mensaje no le llegaba tanto. Claro, o sea, porque hay un prontuario antes como... de lo que pasó. Sí. Sí, puede ser. No, así como, claro, ¿qué me eres tú si te eres un mentiroso? Te cacharon, no sé. Claro, no sé si tan agresivo de decirle mentiroso. No, claro, ni nada, pero lo estoy extrapolando. Pero es cuando, no sé, pues, si tú, no sé, pues si viene un tipo que se ha mandado mil cagadas y te viene, no sé, pues, es como algo más psicológico, qué sé yo. Es que rompe confianza igual, pues, o sea, es que a eso me lo llevo. Escucha también, pues, y la confianza para recuperarla cuesta harto. Y entonces, y estuvo no tanto tiempo, entonces también eso puede ser. Oye, fue muy duro también estar en ese día a día. Era un equipo que era de, entre comillas, de pera blanda, que le daba toda la semana, uno veía igual los entrenamientos que ustedes le daban y todo, llegaba el fin de semana, no partían mal, pero pum, le caía un gol. Chao, se acabó. Sí, era increíble. Habían partidos que jugábamos súper bien al principio y después cometíamos contra porque a veces metíamos dos goles y queríamos seguir atacando y nos pillaban de repente mano a mano, toma de decisiones y 2-1. Y ahí después se empezaba a complicar el tema, le dais confianza al otro equipo y a todos. Y terminábamos empatando. ¿Me entendí? Pasaron muchos de... Era bien, bien complicado. ¿Pensaste que en un momento la U podía descender o no? ¿Ah? ¿Pensaste que que podían descender? No, nunca. No, la verdad es que no. Y el plantel también estaba en eso, ¿no? De que no, porque ya en un momento el tema era ese, saber si la U descendía o no, que estaba tan cerca, porque las cosas no se estaban dando, porque los resultados no se daban. Por todos estos problemas, porque no sé, uno veía a Johnny en la tele esperando a su técnico y se generaba un incendio, como decimos nosotros en el mundo del periodismo. Entonces, como que todos los ingredientes daban a que la U no le fuera tan bien. A lo mejor ustedes no lo saben. Puede ser también. Claro. Pero sí, o sea, y aún así el ambiente en el plantel era espectacular. Eso era lo más raro de todo. Pero sí, pues yo creo que faltó credibilidad a lo mejor. Eso yo creo que y te va a Wander y deja la U, ¿cómo fue ese? Esa mía, en que me llamó Miguel Ramírez, me llamó el Cristian Reinero, entonces, y el profe Jaime Pizarro, entonces
Sí, y también porque el Goldberg también quería liberar un poco de Lucas para traer más, más gente. Hernán Caputo, prefiero partir. Hasta fin de año, pero en el otro lado me querían y también el objetivo era subir a primera división, pero sí, la decisión, yo igual ahí como que, no es que me arrepienta, pero fue muy apurada y también me alejé de Santiago, como arrancando también un poco del tema con mi viejo, ¿cachai? Entonces, Sí. la cabeza estaba acá en Santiago y mi cuerpo está en Concón, ¿me cachai? Entonces, ¿Y pero sí, cómo viste todo se eso? cumplió el Porque objetivo, fuimos campeón, subimos a primera. Sí, es heavy, pero también ya estaba asumido un poco porque desde un principio cuando detectan la enfermedad era terminal. Entonces, era un geoblastoma en la cabeza, entonces era medio complicado. Pero nada, había que esperar el momento Claro. y yo jugué hasta que fallece mi papá, pedí permiso y no jugué más. Rendimiento, lo que sea. ¿Le terminaste dedicando el ascenso a tu viejo? A fin de año ya cuando se materializa. Sí. Oye, Mati, bueno, agradecer estos minutos, bueno, estos minutos casi hora con nosotros. De verdad que Vale. una muy grata conversación. Éxito en todo lo que se viene. Ojalá que cuando se levante esto de la pandemia y las cuarentenas, durante esta carrera. Sí, no, muchas gracias, gracias, gracias. Vamos a tratar de seguir en el rubro, que es súper, apasiona demasiado, es súper entretenido. Y ese llamado, Mati, para los jugadores que están libres, que tienen problemas, que te contacten, como porque no creo que todos la estén pasando tan bien. Entonces, quizá hay que hacer algo. Hay muchos jugadores que están cómodos, o sea, están en su cuarentena y capaz están cobrando sueldo y se puede ver algo. Igual es importante estar en comunicación y saber en qué están los colegas también. sí, es verdad. Mati, un abrazo grande y Sí. muchas gracias por estos minutos con. Onda, decirles que se cuiden mucho, que respeten la norma y que siempre gracias por los mensajes de apoyo que me mandan por Instagram y todo eso. Así que eso, gracias. Oh, sí, estaría entretenido jugando Call of Duty, sí. Pero no, Sí. FIFA, PES, ¿no? No sé si me escucharon. Pero prefiero más jugar Call of Duty. Oye, Soy el juego Play que me gusta. aquí en Cooperativa hicimos un torneo de FIFA y eliminado Ay. tempranamente. Ah. Pucha, Diego Gol. No, bueno en la cancha, pero no en el Play. Ahí. De play. Sí, Sí. pues. Ya, Mati, te dejo un abrazo Ya, grande y vos. que ande todo Ya bien. igual, que estés bien. Dale. Ya. Cuídate, chao.
Diosito, Juan. Bueno, ahí está la conversación con Matías Campos Toro en este día viernes acá en Cooperativa. Recuerden, visiten al aire libre.cl, bueno, este Instagram.